Hola, estás en Emilius BGS. Hoy regresamos nuevamente con un tutorial de SparkR que estoy seguro que te va a gustar. Utilizaremos un elemento visual para ir descubriendo una realidad distinta, una realidad que solo podemos ver cuando pasemos por la pantalla. Es una técnica muy versátil que puedes emplear para varios tipos de filtros. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos SparkR con una plantilla nueva. Nos aseguramos que nuestra experiencia sea solo para Instagram. Luego generamos la textura de la cámara. Después creamos nuestro Face Tracker. Y en esa misma jerarquía creamos un plano. Ajustamos su escala. Por supuesto, debemos crear su material. En el material, que ahora se llama portal, agregaremos como textura el camera texture. No tocaremos nada del Advanced Render Options. Ahora creamos un rectángulo. Este debe cubrir toda la pantalla. Le creamos un material. Nuestro material, ahora llamado Image, le pondremos como textura una imagen interesante. Aquí ya depende de la idea creativa que quieras emplear. En mi caso pondré algo relacionado al terror, como este diablo. ¡Genial! No te preocupes que ya de a pocos va tomando forma. En Advanced Render Options, deshabilitamos todas las casillas. Ahora creamos otro rectángulo. Este debe cubrir toda la pantalla. ¡Genial! Ya vemos el ejemplo. Pero falta ajustar unos elementos. Es aquí donde agregaremos el camera texture. ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Podemos seguir haciendo ajustes, quizá dentro del Advanced Render Options, pero lo más importante viene ahora. No tiene mucho sentido dejarlo fijo. Hay que mover ese plano dentro de toda la pantalla. Para eso necesitamos crear un patch. Y por supuesto, trabajar con Simulate Touch. Uno de los patch fundamentales es el Screen Pan. Luego creamos un Divide. Lo unimos de esta manera. No te olvides que el Divide debe estar en vector 2. Por experiencia propia, modifico los valores del second value. Ahora llamamos a un pack. Este también debe estar en vector 2. Después agregamos a pack. Conectamos todo de esta manera. Y en el último valor escribimos 0.05. Finalmente, usaremos el position del plano portal y lo conectamos. ¡Ya lo tenemos! ¡Se ve bien! Ahora vamos a probarlo. Con esta técnica, podemos mover el plano sin problemas por toda la pantalla. Claro que podemos hacer más ajustes para que se vea mejor, pero este prototipo es el paso inicial de mejores filtros. Siento que falta aún más por hacer, así que regresemos a SparkR. Agregaremos partículas. Lo que queremos hacer es pintar la pantalla y mantener lo que vamos descubriendo con el plano portal. Aquí, básicamente, mi recomendación es leer la documentación y explorar las diferentes opciones que te ofrecen las partículas. En el Patch Editor, lo que haremos es arrastrar el Blur Rate.
Luego, debemos elegir un activador, como un Screen Tap and Hold, el mismo Screen Pan o simplemente un Screen Tap. Y por supuesto, agregamos también el If Then Else. Seguiremos explorando. Trata de no generar muchas partículas juntas, para así evitar la caída de los FPS. ¡Listo! ¡Ya lo tenemos! La configuración de la partícula es la siguiente. Tipo Point, Space Word, el Speed en 0, el Scale a 0.015, el Life Span, que es importantísimo, a 100, y el Tilt a 10. Aquí ya vemos como el plano portal deja un rastro que se queda permanente en la pantalla, y así podemos saber qué existe detrás del rectángulo. Dentro del patch, al fin usé un Screen Tap. Dentro del If Then Else, el valor Then lo dejé a 100. Finalmente, conectamos todo. Podemos seguir haciendo ajustes. Te lo dejo a tu criterio. ¿Estás listo? ¡Vamos a probarlo! Ahora, con estas optimizaciones, se ve mucho mejor. Podemos ver cómo el plano guía las partículas, y las partículas pintan la pantalla, dejando fijo lo que ya ha sido revelado. Prueba diferentes formas y estilos. Dejaré mis archivos en mi Patreon. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.